muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y hoy os traigo una review espectacular de un skiller espectacular que, bueno, la mayoría ya conoceréis, pero bueno, no podía faltar en esta serie, ¿no?, de reviews. Zaha, vamos allá. Bueno, pues como siempre, espectacular este hombre en el juego, ¿vale? Bueno, pues mucha velocidad, mucho regate, bueno, un tiro bastante decente. Bueno, es bastante completo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el año pasado jugaba como delantero centro, o sea, la carta era delantero centro, y en esta ocasión es extremo izquierdo. Por lo tanto, bueno, pues para favorecer el juego con él, ¿vale?, yo le he puesto una carta de SDI. Vamos a ver los números, si os parece. Y bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Wilfred Zaha, 1,80 de altura. Pierna derecha es su pierna buena. 5 de filigranas, 3 con la pierna mala. Y bueno, pues estáis viendo los números. A mí me costó 10.000 monedas en su día, ¿vale? Ahora seguro que vale muchísimo menos. Bueno, ya los números ya estáis viendo, ¿no? 75 partidos he jugado con él, 84 goles, 34 asistencias, no está nada mal, creo, ¿vale? Bueno, y lo dicho, le cambié de extremo izquierdo, le puse una cartita de SDI para que coja algo más de química. Claro, aquí es un punto que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Yo no lo he probado de extremo, porque, bueno, sí, perdón, miento, sí lo he probado de extremo, y no me gusta, ¿vale? No me gusta, creo que hay otros extremos que son bastante mejores que él. Sin embargo, porque no lo puedes utilizar bien, no lo puedes explotar bien, es a lo que me refiero, ¿eh? No es que sea malo de extremo, ¿vale? Lo podéis utilizar como extremo. Simplemente es que yo no puedo explotarlo bien, ¿vale? A mí me gustan los delanteros, que cuando tienen 5 estrellas en filigrana, me gusta que sean delanteros, ¿vale? Para poder hacer virguerías y maravillas con él, que luego en los goles ya vais a ver, ¿vale? Bueno, vamos con los detalles del jugador. Bueno, estáis viendo que es de Costa de Marfil. Y si bien es cierto que no hay muchos costamarfileños que, bueno, pues que casen con él, ¿vale? Que tampoco hay una variedad enorme, ¿vale? Sí que es verdad que al jugar en la Premier League, bueno, pues lo tenéis bastante fácil para hacer una Premier League y podéis meterle a él tranquilamente, ¿vale? No vais a tener problemas para haceros un equipazo con Zaha, ¿no? Bueno, vamos con los detalles, con los atributos. Os dais cuenta de que su velocidad es bastante superior a su aceleración. Y esto hace que cuando le echéis un balón en largo, corra como una flecha, porque velocidad 92, bueno, pues es brutal, ¿vale? Es espectacular. En total, bueno, el ritmo es de 90, ¿vale? Es una media. Bueno, su tiro no es que sea especialmente bueno, ¿vale? Aunque tiene bastante potencia de tiro, 81, y tiene 77 en finalización, ¿vale? Tiro lejano, voleas, todo eso, bueno, pues baja bastante. Bueno, en los pases tampoco es que sea gran cosa, ¿vale? Es que tampoco es un jugador que puedas decir, hostia, vaya pedazo de jugador, qué tiro tiene, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se complementa en unas cosas, igual no es demasiado bueno, ¿vale? Como en su tiro o en su pase, pero sí que es muy bueno en el ritmo, ¿vale? En la velocidad y en los regates, ¿vale? Tiene 87 de agilidad, tiene 86 de control de balón y tiene 90 en regates, ¿vale? Para defender, bueno, ya estáis viendo que está todo en rojito, o sea que no vamos a hablar mucho más. Y bueno, y su físico, salvo su fuerza, pues todo lo demás también es bastante bajo, ¿vale? No es un jugador que pese a su envergadura, 1,80 estamos hablando, no es un jugador muy con mucha fuerza, ¿vale? Seguramente si os tocan un poquito con los defensas que hay ahora mismo, os tumben, ¿vale? Los rasgos del jugador, bueno, pues tiene el rasgo clase, regateador técnico que tiene la mayoría de delanteros, pero bueno, el rasgo clase a tener en cuenta, muy en cuenta, ¿vale? Porque vamos a poder hacer, pues eso, que si rabonas, que si cosas así un poquito más espectaculares. Y bueno, normalmente un jugador con 5 de skills tiene siempre el rasgo clase. Y bueno, pues esto es Zaha, ¿vale? Yo os digo, me ha gustado, pero no me ha gustado. Seguramente
ya digo, porque al no ponerlo de extremo, no tiene la no coge la química completa, ¿vale? Aunque le pongamos la tarjetita de SDI, pues te coge química 7. Y no es del todo lo que yo esperaba, ¿vale? No es del todo lo que yo esperaba del año pasado, ¿no? Respecto al año pasado, no es el mismo jugador, no es un... No sé, ya digo, hay cosas que no me han gustado mucho. Entonces, ¿que si lo recomendaría? Pues si os gusta como a mí hacer filigranas y hacer regatillos, pues sí, os diría que sí, que fichéis a este jugador, lo usáis el tiempo que queráis y luego lo vendéis. Para quedároslo en plan para siempre, ¿no? Para hacer un equipo competitivo, completo, que tal. Yo no os lo recomendaría. Seguramente sea la primera vez que os digo que un jugador no me ha llamado demasiado la atención, salvo por las filigranas, lo vuelvo a repetirlo, ¿vale? Porque ya veréis qué golazos, ya veréis qué golazos. Bueno, y esto ha sido todo un poquito, ¿vale? Sobre Zaha. Para más reviews, dejaréis un likeazo, ¿vale? Y suscribiros al canal, darle a la campanilla, ¿vale? Para que os avise, notificaciones. Normalmente suelo subir las reviews, si os dais cuenta, los martes y los jueves, ¿vale? Así es que, bueno, hoy es jueves, hoy toca review. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, agur, agur, agur.